en donde pedimos que el Espíritu de Dios venga a ellos, debemos disponer nuestro corazón para que realmente el Espíritu de Dios venga a nosotros. De que serían educados en la fe y de que un día recibirían la confirmación y enviarían la confirmación de la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso de sus papás y padrinos. Lo adquirieron en el día del bautismo. Ahora, como responsable de la institución catequética, tengo la satisfacción de poder decir a toda la comunidad aquí presente que estos niños, estos jóvenes, han recibido la catequesis conveniente y esperada. Después de 6 años en la escuelita básica de la fe, han hecho 1 año más de estudio catequético para llegar a recibir el sacramento de la confirmación. Y luego del sacramento pasarán a formar parte de grupos de adolescentes en sus respectivos sesiones. A ver si va llegando el turno, vayan pasando. Algunos de los que vengan a recibirla, porque ven que no vinieron. Bien, a ver, silencio. Mientras enciende la candelita, les explico qué es lo que hacemos. Ante todo, Jesús ha dicho que es la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Y luego ha dicho, ustedes son la luz del mundo. Porque Jesús es quien ilumina nuestra existencia. Si no hubiera luz, no hubiera vida. Jesús es la vida. Jesús es la luz. En el día del bautismo, en el que nosotros somos incorporados a Jesucristo, la Iglesia nos da a cada uno de nosotros una luz. Y nos dice, recibe la luz de Cristo. Eso cuando ustedes se bautizaron, queridos jovencitos, la Iglesia les dio esa luz, pero como ustedes eran muy pequeños. Después dijo el Padre, a ustedes, padres y padrinos, se les confía el cuidado de esta luz. Sus papás les han ido enseñando a lo largo de estos años a que ustedes fueran cristianos, a que conocieran a Jesús, a que conocieran la luz. Mi alma te
recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea. Kenia Tatiana, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea. Fátima Arlín, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. La paz sea con ustedes. Raúl Ernesto, recibe por esta señal el don del Espíritu Santo.